Hello, hola, hola, mi gente bella de la papaya de Caro. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Llegué a Madrid. Sí, me van a ver todos estos días en una temporada nueva en Madrid de mi corazón. Te cuento, a ti que estás allí, lo primero que hice ahorita que estoy literalmente abriendo la puerta de el apartamento. Ay, cómo extrañaba todo. Me encanta. Bueno, es picar, pelar mi papaya. Porque volé unas 7 horas y dije, voy a hacer el jugo de papaya con mi gente que me ve todo el tiempo. ¿Ok? Le estaba mostrando a mi hermana, porque acabo de pelar ahorita la papaya y quiero mostrarles a ustedes. Miren, aquí está el precio. Mi prima que vino para acá, para la casa, primero que yo, ayer, hacerme que sí, un favor con las cositas que quería comprar, me compró esta papaya, 10,98 euros. Yo sé que no es una fruta barata. Me queda clarísimo que no es una fruta barata, pero les voy a decir una cosa, es la fruta que más fe le tengo. Me escribieron por mi Instagram, ¿ok? Ustedes tienen la primicia de que estoy en Madrid. No he escrito en Instagram que estoy en Madrid, pero yo dejé publicando un video para que se montara en mi Instagram, arroba Veneno Sandoval, y en el audio les contaba que yo sé que cuando ustedes ven ahora la papaya, piensan en mí, así como Beatriz, un besito para Elizabeth, para Yami, lo entiendo, ¿ok? Pero mucha gente me escribe, amiga, gracias que me ha funcionado mucho lo de la papaya. Pero otra persona me dice, ya voy a picar la papaya que tengo aquí, perfecto. Pero otra me dice, ¿por qué nada más la papaya? Bueno, les voy a contar una cosa. Y vuelvo y les digo, no he contado varias cosas que voy a decir ahorita en Instagram. No las he contado. Entonces, me encontraron una hernia hiatal, ¿ok? Después de la endoscopia que me hicieron, me encontraron una hernia hiatal. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, pero para la gente que no sepa lo que es, no lo quieren saber, porque es bastante, pero muy incómodo. Es como una sensación que experimentas en la boca del estómago, como que si ya no te entra comida. Me explicaba una doctora amiga mía que es muy común que la gente que tiene hernia hiatal se asuste cada vez que le da como, es como una crisis, ¿ok? Como un dolor fastidioso, ¿ok? Es un dolor muy fastidioso. Entonces, sientes que tienes que ir para la emergencia porque te sientes que no puedes más. En conclusión, el jugo de papaya, como la papaya tiene papaína, tiene enzimas digestivas, tiene tantos nutrientes, es una fruta que es diurética, porque mi hermana me dice, el otro día me tomé el jugo y me puse a orinar toda la mañana. En otro comentario que recibí de una amiga, Caro, la papaya me pone diarreica, que le dan ganas de ir al baño. En mi caso, déjame mover la papaya bien. En mi caso, ay Dios, creo que le voy a poner un poquito más de agua. En mi caso, a mí creo que le puse mucho. Yo creo que la papaya, aparte de ser una fruta tan completa, yo sé que es costosa, me da como ese control para todo el día. Buenos días a la gente de Guatemala. Ya voy, espera.
Ya. Que quiero que se licúe bien. Yo lo licúo bien porque me gusta que quede como compota. Estoy leyendo aquí a Margarita que dice que ella, mira, yo sí vivo con ella por más de 10 años, con la papaya. ¿Sabes qué? ¿Por qué se hace? Tanto reflujo que sube por mi mal comer, dice ella. Y fue la conclusión que cada vez que me dan agruras y no es operable, la papaya la mejora. Eso que está diciendo Margarita como testimonio, yo también lo sufro. Yo sufro de reflujo. Y obviamente la edad no viene sola, viene acompañada. Y lo que antes no me caía bien, ahora me cae bien, que es la papaya. ¿Por qué no me caía bien? Porque no me gustaba. Porque yo le decía a mi cerebro, ay, no me gusta la papaya, no me gusta la papaya. Qué cosa tan infantil. Que a uno no le guste algo y porque a uno no le guste algo, uno no lo va a consumir. Señores, la papaya es una fruta milagrosa. Estoy llegando a Madrid. Literalmente, no tengo una hora de haber llegado. Y mi prima, lo que le dije, porfa, tenme la papaya. Tenme la papaya. Vamos a hacerle el vlog del viaje. Mi vuelo salió de Miami a las 10 y 45 de la mañana. ¿Ok? A las 10 y 45 de la mañana salió mi vuelo. Y de la noche, no me hagan caso. A las 10 y 45 de la noche salió mi vuelo. Y abordamos a las 9 y 45 de la noche. Ayer yo tuve un día bastante ocupado, ¿ok? Déjame seguir, Ricardo Díaz, muy lindo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Daniela? Que dice que la papaya es deliciosa. Un besito para Alejandra González, que está en Costa Rica. Bueno, el caso es que como el vuelo era en la noche, yo tuve un día bastante activo. En la mañana fui a hacer una diligencia con mi hija, la más pequeña. Terminé de hacer maletas. Luego de terminar de hacer maletas, salí con mi hija mayor a las tutorías con la niña, hicimos nuestra clase, salimos, ordenamos comida y comimos en casa. Mi almuerzo lo hice ayer como a las 3 de la tarde de Miami. Y en la mañana, para toda la gente que me vio, yo me preparé mi batido y les contaba cómo iba desenvolviéndose mi día en las comidas. Hoy, que es la mañana de Madrid, lo único que tomé en el avión al despertarme, porque lo que hice fue dormir todo el vuelo para que mi cerebro ya amaneciera en el horario de aquí de España, dormí todo el vuelo. Me buscaron un pollo seco totalmente que tenían para el personal del avión y zanahorias salcochadas. Pero yo pensando, ay Dios mío, que no me sienta mal en el avión. Yo siempre voy pensando eso, por eso ahora soy tan prudente con el tema de las comidas. Y agarré y tomé el té, me comí como 3 o 4 mordiscos del pollo y yo pensando, Dios mío, que se me pase rápido. ¿Ok? No tuve cólicos durante el vuelo. Cuando me despertaron para lo que era el desayuno, que menos mal que me despertaron, yo estaba volando en primera clase. Se los cuento porque, bueno, ahí hay dinámicas. Te levantan para el desayuno. Me tenían listo. Había pan, había mermelada, había queso, había yogur. Yo no puedo comer nada de eso en un avión. Primero, porque ¿qué pasa conmigo? Soy alérgica a la comida del mar. Soy alérgica a nueces, a granola. Ya no puedo comer nada de eso. Entonces, te lo juro que me tomé mi té de manzanilla, fui a orinar, tuve medio cólicos y yo lo único que dice, ay Dios mío, gracias, gracias, porque de verdad yo no me imagino cómo puede la gente que se inyecta esas cosas para adelgazar, no sé cómo no piensan en los efectos secundarios de eso, aunque yo quiero respetar lo que cada quien haga. También la gente que se opera el estómago y después come y vuelve a ensanchar su estómago. El estómago es delicado, gente. Y entonces, al llegar aquí, que encuentro mi papaya, ahorita, mira,
La sensación de recibir la papaya en el estómago es algo que no tiene comparación. Yo no les puedo explicar. Ya yo este sabor que para mí antes era desagradable, yo lo tengo como Dios, gracias, porque tengo este jugo. Esto es una bendición. Y les digo una cosa, yo no quiero que me escuchen a mí nada más. Yo quiero que ustedes se vayan y pongan beneficios. Espérate. Quiero que pongan beneficios de la papaya o lechosa o fruta bomba. La papaya contiene enzima, sí, una enzima llamada papaína, que se los dije cuando empecé a hablar de esto, que ayuda a la digestión. De hecho, se puede utilizar para ablandar la carne que la gente come. Carne, estoy tratando de no comer porque me cae muy mal. Además, tiene un alto contenido de fibra y agua. Es por eso que no necesitas echarle tanta agua. Cuando la gente me dice, Caro, tú le pones azúcar al jugo, para nada, no necesita para nada azúcar. Entonces, ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la regularidad en la salud del tracto digestivo y no te puedes imaginar cómo ayuda a desmanchar la piel. Yo no tengo filtro. No tengo filtro para nada. Mira, qué rico y saludable. También tomar probióticos cada día te arregla la vida. Dice Sin Raver, una persona que me sigue por aquí en mi Facebook. Dice Gillian, hola Carol, yo lo estoy tomando y me he hecho buena, bueno, me la he hecho muy bien. Ella está en Costa Rica. ¿Quién me puede decir cuánto cuesta la papaya en Costa Rica? Norca de Venezuela, un besito y salud para ti. Y puedo hacerlo con leche de almendra. Ana Bonet, te cuento que si puedes hacer el jugo de papaya con leche. Yo soy intolerante en este momento de mi vida a las cosas con leche. Estoy tratando de que todo lo que compro, absolutamente todo, porque bueno, me compraron varias cositas que ordené. Queso sin lactosa. Porque es lo único que debería comer. ¿Ok? Pechuga, ¿ok? De pavo en jamón. Para que mi estómago no se sienta pesado. Entonces, les cuento esto porque no es broma. No es que yo quiero que la gente me pague el masterclass de el reto de la papaya. Es que yo te quiero contar mi experiencia. Es que yo soy un testimonio vivo de que la papaya es milagrosa. ¿Cuántas veces al día lo tomo? Me pregunta Nicole. Una sola vez en la mañana. Pero puedo agarrar y tomarlo dos veces si yo quisiera. O comerme la fruta picadita. Porque de esa manera mantengo el equilibrio de mi cuerpo. Yo a la ciudad que sea que yo viaje, cuando estoy en España, voy a buscar la papaya, me cueste lo que me cueste, 10 euros, 9 euros, porque es mejor pagar una papaya que un hospital. Mira, dice Andrea, yo hace años que lo tomo y la fruta de dragón. Tiene, déjame leer esto que me encanta, también propiedades. La fruta de dragón la tomo con agua. En Starbucks hay un juguito que es como una especie de agua, agua con la fruta, que me gusta mucho y me refresca. Dice Xenia, hola Carolina, buen día. Tengo una semana apenas consumiendo el batido de papaya y me siento bien. Espero bajar unas cuantas libras. ¿Tú sabes por qué vas a bajar unas cuantas libras con la papaya? Porque la papaya lo que hace es desinflamarte. La papaya te desinflama. Mira, a mí este pantalón cuando yo me lo compré, que me lo compré aquí en Madrid, yo me lo compré y me servía, me quedaba como ajustado. Después, compartan este video. Esto es muy importante que ustedes compartan este video. A lo largo del paso de los días, de estos meses, desde septiembre, a mí la ropa me queda grande. A mí la ropa me queda gigantesca, 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 ya va. Ah, ya va que se me metió
en el zarcillo. Es que no quería que se me cayera mi peluca. Saben que tengo peluca marca Carolina Sandoval. Ajá, este es uno de mis suéteres favoritos que yo me vine de Miami con un conjunto bastante fresco. Y ahorita me voy a meter a bañar, pero bueno, les cuento. Este pantalón yo lo compré talla M. Y a mí ya me queda flojo. Yo voy a tener que amarrarlo por dentro porque la única forma que no se me caiga es poniéndolo así. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es la vida. Que a este punto yo les recomiendo la papaya. No, porque me lo han contado. A mí la papaya me desinflamó, me hizo bajar de forma pareja el cuerpo. No es que empecé, porque la gente que hace tratamientos como antes de hacerse la bariátrica, que no me he hecho ni me interesa hacérmela, tienen que hacer tratamiento para empezar a aprender a comer otra vez, porque hay gente que se opera y como no sabe comer, vuelven a engordar. Yo he logrado una consistencia en la alimentación, por eso es que perdí 25 libras en 3 meses y sigo bajando. Mira, me dicen que en Costa Rica, me lo dice Liliana, cuesta $2. En Venezuela también cuesta $2 la papaya. Y me parece que bueno que nos compartimos esta información y estamos escuchando lo que a otra persona le sirve y vamos como haciendo un grupo de gente saludable. Te tomas en ayunas y luego que comes. Yo ayer hice un video. Eli, mi amor, ¿cómo estás? Emily, Dani, yo hice un video de cuál es mi segunda comida del día después de la papaya. Y yo lo que hago es comer un pan sin gluten, jamón de pavo y ya. Y un té de manzanilla con anís. ¿Cuánto tiempo se debe tomar la papaya? Bueno, yo la voy a tomar toda la vida. Yo no creo que deje de tomar papaya. Y de verdad lo agradezco. Un besito. Me dicen que en Guatemala cuesta 10 o 15 quetzales. Yo no sé cuántos quetzales son $1. Ok, me dice Carmen. Yo sí tomo papaya. Para mi diabetes es maravilloso. Qué bueno que una persona que tiene esta condición, que está en Colorado, me comenta eso. Mucha gente queriendo desprestigiar la fruta me han escrito como, no, que la gente que sufre de azúcar no puede comer papaya. Mentira. Si la papaya es una fruta que totalmente está, yo creo que hecha hasta por Dios para que tú puedas recibir los beneficios y la maravilla de lo que es tener una digestión saludable y en su nivel máximo de bienestar. Qué maluco es sentirse mal del estómago, ¿verdad? Ok, dice, la papaya contiene una enzima llamada papaína que ayuda a la digestión. Se puede utilizar, como les comenté, para ablandar la carne. Ok, el contenido de fibra, potasio y vitaminas de la papaya también ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. Una dieta con más potasio, menos sodio, es el cambio dietético más importante que una persona puede hacer para reducir su riesgo cardiovascular. Y la papaya te ayuda. Ok, la colina, ok, es un nutriente muy importante y versátil que se encuentra en la papaya y que ayuda a nuestro cuerpo a dormir, mover los músculos, a aprender y a memorizar. Es decir, es bueno para la memoria, es bueno para desinflamar, es bueno para los músculos y es bueno para dormir. Este nutriente también ayuda a mantener la estructura de las membranas celulares, transmitir los impulsos nerviosos, absorber la grasa y reducir la inflamación crónica. Es decir, que si tú eres una persona que te inflamas, que te hinchas solamente con tomar agua, la papaya te va a ayudar mucho. Para la piel y la cicatrización, cuando se usa tópica, es decir, que la trituras, parece ser beneficiosa para promover la cicatrización de las heridas. Te cortas, te pones papaya y se te va a cicatrizar mejor, ¿ok? Aquí dice, los investigadores creen que las enzimas proteolíticas
quimopapaína y la papaína en la papaya son responsables de estos efectos beneficiosos. También se ha utilizado en ungüentos que contienen la enzima papaína para tratar las úlceras que están al descubierto por la presión. Salud del cabello. La papaya también es excelente para la salud del cabello porque contiene vitamina A, un nutriente necesario para la producción de sebo que mantiene el cabello hidratado. Es decir, mi gente, la papaya es una pasada, como dicen aquí en España. Voy a leer la parte de nutrición. Las papayas son una excelente fuente de vitamina C y una sola fruta mediana proporciona el 224% de la ingesta diaria recomendada. Una papaya mediana tiene aproximadamente 120 calorías, 30 gramos de carbohidratos, incluidos 5 gramos de fibra y 18 gramos de azúcar, 2 gramos de proteína. La papaya es una fuente de folato, vitamina A, magnesio, cobre, ácido pantoténico y fibra. Estoy leyendo para que no digan que estoy inventando. También tiene vitamina B, alfa, betacaroteno, luteína y vitamina E, calcio, potasio, vitamina K, etc. Poderosos antioxidantes para estar saludable. Cuando la gente me pregunta por recetas, en internet, en Instagram, en cualquier lado pueden encontrar recetas. Aquí dicen, pueden usar la papaya de muchas maneras sencillas en tu dieta. La fruta es bastante difícil de comer, ¿ok? Ya que es muy jugosa, pero se pueden tener en cuenta las siguientes formas de comerla. Comer papaya. Al elegir comer papaya, busca aquellas que son frescas, ¿ok? Con piel de color naranja rojiza y que sean suaves al tacto. Simplemente córtalas como un melón, sácale la semilla y disfrútala naturalmente, o sea, sin hacerla en jugo. Las semillas de la papaya son comestibles, pero su sabor es amargo, es verdad, y picante. Puedes sacar la pulpa blanda de la fruta con la cuchara. Te la comes como que si fuera una compota. La papaya es una fruta suave y versátil. Esto significa que puedes usarla en muchas recetas. Ten en cuenta los siguientes métodos sencillos. Haz una ensalada de fruta, mezcla la papaya en un vaso con de limonada, prepara una salsa fresca con papaya, mango, pimiento rojo y si te gusta el chile, le pones chile. Agrega una rodaja de papaya congelada a los batidos, combina jugo de piña, banana y yogur griego. O sea, los riesgos de la papaya. Vamos a los riesgos de la papaya. ¿Me siguen? Ok, dice aquí. Las personas con alergia al látex también pueden ser alérgicas a la papaya debido a su contenido de enzimas llamadas quitinasas. Pueden provocar una reacción cruzada entre el látex y los alimentos que lo contienen. Algunas personas encuentran que la papaya madura tiene un olor desagradable. Puedes minimizar este olor mezclando la fruta cortada con jugo de lima. Las semillas de la papaya, aunque tienen un sabor desagradable, algunos son perfectamente seguras para consumir. Entonces, ya les he contado varias cosas que tenía que contarles sobre la papaya. Traten de tomarse el jugo cercano al momento que lo hacen. Yo particularmente estoy agradecida, bendecida con esta fruta. Te lo juro que yo no puedo dejar de darle gracias a Dios todos los días. Ayer el médico me llamó, el médico que me hizo la endoscopia antes de viajar, y me decía... La verdad es que había olido una cosita medio rara, pero no. La papaya también tiene un olor particular. Es por eso y muy importante que todo lo que ustedes consuman que tenga papaya, lo laven inmediatamente. Yo con un poquito de agua tengo, porque este es el mismo vaso que utilizaré, ¿ok? Para mi papaya. Vamos a lavar el cuchillito que utiliza la licuadora. Este NutriBullet fue para mí una bendición. Te lo juro que fue una de las mejores inversiones. Saben que aquí también tengo colección de tazas, ¿no? Por ahí se las voy mostrando. Ajá, perfecto. Yo tenía el NutriBullet aquí. Bueno, pero
No está mal que lo vuelva a meter ahí con todas sus piezas, porque me parece maravilloso. ¿Cómo está? ¿A qué hora es recomendable tomar el jugo de papaya? Luz, en la mañana, a primera hora, cuando todavía no ha salido el sol ni ha cantado el gallo. Necesitas tomarlo en ayuna y no te vas a arrepentir por nada del mundo. Créeme que lo mejor que te va a pasar en esta vida es la papaya, porque vuelvo y te digo, yo creo que es muy poca la gente, demasiado poquita la gente que tiene problemas de alergia con esta fruta, porque esta fruta es una bendición. Es una bendición. ¿Ok? Estoy botando la basura. Estoy dejando las cositas como me las dejaron. Súper limpias. Ay, Dios mío, le doy gracias a Dios. Yo después de haberme tomado esto, ustedes no se imaginan la felicidad que yo tengo. No se pueden imaginar la felicidad que yo tengo. Bueno, les quiero mostrar que a mí me dieron en el avión un yogur. ¿Ok? A mí me dieron un yogur. Y el yogur que me dieron, yo lo guardé en mi bolso. Porque yo no estoy tomando yogur. No mucho. Aquí en Madrid hay un helado de yogur que me encanta, que es sin lactosa, que por ahí seguramente me van a ver consumiéndolo. Tengo que hacer mercado. Tengo la nevera vacía. Porque cuando uno se va de viaje no debe dejar cosas que se puedan podrir. Aquí voy a poner mi papaya. Aya, aya, aya. Ya va. Mira, me compré un air fryer que me llegó y ahorita mismo lo acabo de destapar. Me llegó la caja por Amazon. Déjame poner la fruta aquí. Y poner las uvas aquí. Después hago un video de qué cosas tengo en la nevera. Ok, voy a ver si consigo una bolsita, porque las bolsitas son buenas para ponerse en la boca la papaya. Igual yo no desperdicio papaya. Ya ustedes me verán comprando todos estos días papaya y papaya y más papaya. Ay, Dios mío, Cristo de la caridad. Pero bueno, los quiero mucho. Los abrazo, los bendigo y les deseo un maravilloso día. Recuerden que me pueden preguntar sobre muchas recetas de la papaya, sobre cómo me sigo sintiendo con el estómago. Hola, mi gente de Madrid, Carol González, Tocaya. Y compartan estos videos, que estos videos en donde yo estoy hablando y contándoles mis experiencias son muy importantes. Lo quiero mucho.